un lunático suicida? Tengo que hablar contigo. Estás pisando mi zona, amigo. Vale. Pues... Tenía silenciado el micro. Bien. Continuación de la serie. Sin más, tampoco os habéis perdido mucho. De hecho, me acuerdo exactamente por qué lo dejamos. ¿Volverá a ocurrir? Porque por lo que yo sé, era un bug muy... muy común. El de quedarte levitando y tal. Como un NPC, eso sí, pero bueno. Para Snakes. Pues, bastante bien. Bastante bien. Hemos volvido a la serie del Unity. ¿Sí? ¿Qué dices? A ver, ¿por qué? ¡Ey! ¿Es verdad? ¿Y por qué? ¿Se ha quitado el limitador? Y por esto quiero dos pantallas, tío. Porque yo no sé cómo se escucha en el directo. O sea, a ver. Mi limitador, ¿vale? O sea, voy a gritar. ¡Ah! Está ahí. O sea, lo tengo a... menos 20. El del juego... ahora mismo está en... menos 30. Ahora, en teoría... por cojones tengo que estar yo por encima. Pero por cojones. ¿Cómo que mazo? ¡No me jodas! O sea, a ver, lo puedo bajar más, pero...
¿Se me escucha tan bajo realmente? Hombre, obviamente el juego es importante. El juego es un juego con narrativa. Pero es que, a ver, estoy por parar grabación. Es que no quiero parar grabación. Voy a mirarlo desde mi directo. Para saber cómo se escucha. A ver. Tenía silenciado... Sí. Vale, aquí era el momento. De hecho, me acuerdo exactamente por qué lo dejamos. ¿Volverá a ocurrir? Vale. Y esto es cuando yo lo bajé, ¿no? Hombre, obviamente el juego es importante. El juego es un juego con narrativa. Vale, a ver, ahora yo estoy por encima del juego. Lo que podría hacer es esto, mira, espérate. Editar. Limitador. Espérate. Vale. Ahí es, debería estar perfecto. Solo que voy a comprobar una cosa. Voy a pillar banda sonora Assassin's Creed Unity. Voy a poner el volumen a tope, porque esto es lo que tengo que hacer para comprobar. Vale, básicamente se escucharía así. O sea, con esta diferencia de voz. Con este umbral. Vale. Pues entonces, perfecto. Te lo juro, en cuanto pueda me pillo otra pantalla, ¿eh? Para hacer estas comprobaciones, bien. ¡Artillero! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, hace tiempo, ya que no te pasas por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? ¿Sabéis que parece que Twitch no quiera que cobre o algo? Tengo que hacerlo... Una cosa sobre el tema de la Unión Europea y demás. ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia, pues artillero, me alegro. Me alegro mucho. ¿Y qué tal la...? ¿Dónde estaba la ventana abierta? Joder, yo cuando me mola una persona, incluso 3 horas para mí son poco. No te voy a callar. También porque yo soy hipermeloso. Por favor, no te bugues. Bueno, a ver. Bueno,
Ha funcionado, ¿no? ¿Probarás Starfield? Lo dudo. Tengo muchos Fallouts que probar antes que probar Starfield. Una vez que me pase todos los Fallouts, probaré el Fallout del espacio. Hay un montón de gente que se pica solamente con eso. Hay un montón... O sea, lo voy a denominar siempre igual. Ya solo por joder. No te voy a callar. No, pero ahora en serio, en plan... Es que no me... Lo que vendían, que era un juego de exploración espacial hiperdenso, no sé qué, no es lo que me han dado. O sea, a mí me han dado algo que personalmente me gusta mucho, que es un Fallout, pero del espacio. ¿Dónde está el cofre? Por cierto, ¿va a aprovechar para mirar una cosa? Sí, vale. Que a lo mejor lo pruebo y digo, wow. Pero, obviamente, antes de pillar un juego, y más, un juego que recordemos, que ahora mismo cuesta un dinero que por X o por Y no... Bueno, sí. Yo es que cuando tengo un juego me gusta tenerlo. No me gusta alquilarlo. Para alquilar un juego, alquilo un juego. ¿Cofre dónde? O sea, entiendo perfectamente el tema, ¿no? De... No, pero es que claro, es que con esto, la gente que no se pueda permitir, no sé qué, no sé... Sí, yo lo entiendo, yo soy el primero que lo entiende. Sí, soy el primer pobrecito que muchas veces no tenía pa pillar el juego pertinente. Otra vez, ¿no? ¿Os acordáis? Esta fue la razón por la que dejamos la serie. Esto fue la razón por la que dejamos la serie. ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Ni 20 minutos? ¿Y sabes lo que tiene este juego? Que si quieres salir, pues sales al escritorio. Y por eso, personalmente, soy jugador de consolas, no de puto PC de mierda. Por estas cosas. Ahora mismo ninguna. ¿Por qué te crees que estoy jugando en PC? Estás tú, que teniendo consola voy a estar jugando en un ordenador. Madre mía. Y ahora volveremos a aparecer en el mismo sitio de antes. ¡Atención!
Vamos a ver. Todavía no me vale para nada, ¿no? Me imagino. Ah, pues sí. ¿Ya bajar? Vale. No, pero ahora en serio. En cuanto pueda me deshago yo de... O sea, me pillo la consola, pero que ya. Vale. Los engranajes que podré poner. O todavía no. No tiene pinta. Va. Vamos a, aunque sea, poner un poco más. Que por desgracia ya lo sé, pero... Ojalá de algo. Al final voy a terminar baneando la palabra anuncios. Porque te lo juro, me sabe horrible, pero no puedo hacer nada. Soy una persona que ya de por sí me sabe mal mil cosas y todo el puto mundo siempre es como... Y tío, parece que me estén echando la culpa a mí y te lo juro, me sienta de puto culo. Me sienta horrible. De hecho, lo voy a hacer. ¿Qué coño? Si lo entiendo. Y antes, cuando no salía el chat en pantalla, pues no me importaba.